Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo, del Espíritu, salimos de la noche. Saludamos. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Abran el corazón. Abran el corazón con alegría y den gracias a Dios que los ha llamado al reino de los cielos. Aleluya. Esta misa la ofrecemos, ante todo, primero nos saludamos unos a otros. Buenos días. Buen día. Qué bueno volvernos a ver. Esta misa la ofrecemos en acción de gracias por el cumpleaños de Bernardo Francisco Cabrera, de parte de su madre. Por el eterno descanso del alma de Sabrina Rodríguez, de parte de Nereida. Para que Dios bendiga a la familia Díaz Tineo, de parte de doña Leonilda. Por el alma de Sofía Angélica Castellán, de 4 años de fallecida, de parte de sus hijas. También por la salud de Teresa de Jesús María Grimanesa. Una oración especial por la familia Andrade Sánchez. Una oración especial por la salud y la vida de la joven Carolina Quirola, y por el eterno descanso de Rosario Magdalena Herrera, y nuestras intenciones particulares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Gloria, Señor, en lo alto del cielo. Gloria, Señor, que por mí se encarnó. Paz en la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Tú el que quitas todo el pecado.
solo eres Señor, eres santo, tú solo eres Cristo Jesús. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Con el Espíritu Santo eres Dios, y con el Padre por la eternidad. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Den gracias, Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Un gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Este Evangelio nos ofrece dos apariciones de Jesucristo. La primera a Santo Tomás y la segunda casi exclusivamente para Santo Tomás. En la primera, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos. Su cuerpo es ahora distinto al cuerpo anterior, es nuevo y hay que dejar la imaginación a un lado. Lo importante es que está presente. Está de vuelta y nos trae los dones del Padre,
la paz, la alegría, el Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Jesús sopla sobre ellos como el soplo que Dios exhalara cuando le dio vida a Adán, el primer hombre. Ahora se está obrando la creación del hombre nuevo a imagen y semejanza de Cristo. Los cristianos deben comenzar a vivir una vida nueva. También nosotros debemos iniciar un estilo de vida nueva. Ahora es la paz, la alegría, la reconciliación con Dios y los hermanos. En la primera aparición no estaba Tomás. Dentro de cada uno de nosotros, con frecuencia, también está metido Tomás, el incrédulo, el hombre sin fe. Y en la segunda aparición estaba Tomás. Él habla afirmado. Él había afirmado: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. En lo que muchas veces oímos hoy en día: si no lo veo, no lo creo. O decimos: ver para creer. Es que vivimos en un mundo dominado por los sentidos, exigimos pruebas. De todo queremos tener constancia, y muchas veces las constancias que tomamos como pruebas son falsas y rayamos en la calumnia. Decimos: estoy seguro de lo que digo porque lo vi en la televisión y lo leí en el periódico, sin tener idea de quién o quiénes están detrás de la televisión, la radio, los periódicos, las redes sociales, qué intenciones tienen al afirmar tal cosa. En cambio, nos cuesta creer muchas veces la palabra de Dios, que está escrita por el mismo Dios, ya que es su palabra. Somos producto del siglo XXI. Hemos fijado los ojos en el fruto de nuestra técnica y ciencia. Creemos en cosas hechas por nosotros. Y Tomás podría ser el prototipo del hombre de nuestro siglo. Solamente cree en lo que sentimos, en lo que los sentidos le ofrecen. La fe es un don divino, depositado en nosotros en el bautismo como semilla, pero que necesita de nuestro cuidado y desvelos para germinar y hacerse árbol. Nos lleva a ver más allá de las apariencias humanas, nos lleva a ver más allá de la riqueza de las razas, del sexo, de la condición social. La fe nos hace abrir los ojos del alma a realidades más profundas, siempre que respondamos que seamos fieles a este don de Dios. En el contexto del relato evangélico, Tomás representa a los que llegan después y deben creer por el testimonio de los otros anteriores. Sin duda es nuestra duda. Jesús fue un gran hombre, lástima que esté muerto. Y como único testimonio, Juan vuelve a presentarnos el costado abierto. Creer o no creer en Cristo es creer y no creer en la nueva vida. Significa no quedarnos en el mundo que vivimos, materialista, sensual, de propaganda, de ídolos y de luces que escandilan y que no dejan ver. Tenemos que pensar de otra manera, crecer como hombres nuevos. Este pasaje del Evangelio es verdaderamente apropiado para hoy, segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Es un gran día para recordar la misericordia de Jesús, para tener presente la misericordia de Jesús, que deseaba profundamente que Tomás creyera que Él realmente había resucitado, tanto que volvió especialmente para Él. Los evangelios están repletos de ejemplos de misericordia de Jesús. Mientras nosotros, en la manera fácil de reaccionar, somos antojadizos, somos bruscos, a veces tenemos carácter fuerte, nos salen palabras duras, nos salen sentencias, nos salen ese momento que el diablo dicta: esto te ganaste y esto va a ser así y no me voy a arrepentir. Y cuando ya bajan las aguas a su nivel, qué vergüenza, qué tristeza, qué decepción de uno mismo, porque no actuamos con misericordia. Y misericordia significa condolerse, conmoverse, ponerse en el lugar del otro.
Tiene tanto que ver la misericordia con el perdón, con el amor. Por eso el Señor estaba lleno de misericordia y por eso para Él este segundo domingo de la Divina Misericordia que es Él, desde curar a los enfermos hasta su compasión por ellos que estaban lejos del hogar y tenían hambre. Desde luego su mayor acto de misericordia fue ofrecerse a sí mismo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Habla al mundo entero de mi inconcebible misericordia. Ese fue el mensaje que Jesús le dio a la religiosa polaca Faustina Kowalska en 1931. Esa es la misericordia que no conoce límites, que anhela la salvación de todos. Nos cuesta comprenderla porque es muy distinta a cualquier cosa que hayamos visto en la tierra. No importa cuánto tiempo hayamos seguido a Jesús, todos necesitamos de su misericordia y compasión. Aún Tomás, su propio apóstol, la necesitaba. Contemplemos este cuadro de la Divina Misericordia y pidámosle a Jesús que nos conceda de su gracia para creer en su profunda misericordia y así ser compasivos como nuestro Padre Celestial es compasivo. Misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. ¿Para qué hablar más? Sintamos esa maravilla de la presencia de la Divina Misericordia para creer en Él y decir todos, Señor mío y Dios mío. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que en un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto presentamos nuestras oraciones al Padre por medio de Él. Por la Iglesia, fortaleza de confianza en la misericordia eterna de Dios, para que compartan el don de la fe con todos los que la buscan, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que dedican su vida a los servicios cívicos, para que practiquen la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que dudan, por los que han perdido su fe, y por todos los que aún no han encontrado su fe en Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los cristianos recién iniciados, especialmente por aquellos de nuestra propia comunidad, que son signos de la vida nueva con que Cristo ha colmado a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermos, por los que están heridos y necesitan consuelo de su dolor, para que esta comunidad de amor conozca la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Por las intenciones de la misa de hoy, por la salud y la vida de Rafael Tejeda, Teresa de Jesús María Grimanesa, oremos al Señor. Una oración especial por una sobrina joven que está con cáncer invasivo,
para que Dios se apiade de ella y tenga misericordia y la sane. Oremos al Señor. Por el eterno descanso de Rosario Magdalena Herrera, oremos al Señor. Una oración especial por la familia Andrade Sánchez, especialmente Diana Elena y Celeste Abigail, oremos al Señor. En acción de gracias por los cumpleaños de Bernardo Francisco Cabrera, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el alma de Sabrina Rodríguez, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios bendiga a la familia Díaz Tineo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el alma de Sofía Angélica Castelán, 4 años de fallecida, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestras intenciones particulares. Elevamos en silencio esta oración que estaba guardada en nuestro corazón. Oremos al Señor. Dios de la vida, tu amor es eterno. Escucha estas súplicas y dígnate concedérnoslas por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya furia tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar seré consolado si no consola, ser entendido si no entender, ser amado si no amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todo que tú nos das, y me oriendo evolvemos al nacer. Maestra, ayúdame a nunca buscar ser entendido si no entender, ser amado si no amar. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya furia tu
tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestra, ayúdame a nunca buscar ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón. Es dando a todos que nos tú das. Y me oriendo que volvemos a nacer. Maestra, ayúdame a nunca buscar ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que, renovados con la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte; resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna. Santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Rosario Magdalena Herrera, a quien llamaste este mundo a tu presencia. Concilia que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria y la resurrección. Ten misericordia de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial Sabrina Rodríguez, Sofía Angélica Castelán, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Fortunata, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Juntando nuestras manos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes estar en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el rey, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz.
Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, nos da paz. Cordero de Dios, nos da paz. Jesús dijo a Tomás: acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Racimo de trigal, hoy hemos presentado maná celestial. Hoy el Señor nos da como manjar. El pan de nuestras manos, el pan de la eternidad. Como manjar. El pan de nuestras manos, el pan de la eternidad. Aleluya. Aleluya, aleluya. En torno a ti somos invitados, en torno a ti el esperanza como manjar. Como maná, el pan es en nuestras manos, el pan de la eternidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Tristeza, dolor, corren por esos labios, pureza y amor. Entre nuestras veces, Señor, viene mi amor. Pones en nuestras manos el pan de la comunión. Viene amor. Pones en nuestras manos el pan de la comunión. Aleluya. Aleluya.
cena pascual. Oremos, hermano, la cena pascual, signo de hermandad. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amistad. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amistad. Aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Racimo y trigal, hoy hemos presentado mañana especial. Hoy el Señor está como manjar. Presentanos el pan de la eternidad, como maná, el pan de la eternidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más
nuevo amor. El corazón me late sin parar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento y dar al mundo entero lo que estoy sintiendo. Ya yo encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no Señor, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me has dicho, te amo de verdad, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de tus manos. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no Señor, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo quería agradecerles ese domingo que les pedí un Ave María por esta hermana mía que estaba para entrar en cirugía. Todo salió perfecto, todo salió bien. Es increíble, es un testimonio que damos de la misericordia del Señor. Ahora les pido otra Ave María por esta sobrina. Es joven, tiene dos hijos, dos niños apenas. Y le han diagnosticado cáncer invasivo. Que Dios, con su infinita misericordia y poder, la sane, la cure. Únase conmigo en esta Ave María por su salud. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Buenos días. Tenemos exposición del Santísimo Sacramento todos los jueves en nuestra iglesia de 4 a 7 p.m. Venid y adoremos. Deseamos agradecer a nuestros feligreses que respondieron al llamamiento para proporcionar comidas a los migrantes. Las personas que se comprometieron, por favor, traer la comida el 14 de abril a las 2 p.m. en el sótano de la iglesia. Habrá dos personas para recibirla. Muchas gracias por su generosidad. Hoy es Domingo de la Divina Misericordia. Les invitamos a orar en una hora santa con la devoción a la Divina Misericordia a las 3 p.m.
Si hay alguien que cumple año hoy, o esta semana ha estado cumpleaños, a favor de ponerse de pie. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Si hay alguien que está de aniversario, de boda. Y si alguien nos visita por primera vez, ponerse de pie, también bienvenido. Que pasen un feliz fin de semana. Que Dios le bendiga. ¿Quiénes están cumpliendo años? Pasen, por favor. Está cumpliendo años. Bueno, ya le vamos a ir a dar la bendición. Dios de todo lo creado, te damos gracias por el don de la vida. Te escucha las oraciones de Aneli, Anelia, Bernardo, Berenice, que están celebrando su cumpleaños, que sigan gozando el regalo, la vida, el amor, la familia y los amigos. Bendícelos con tu presencia para que puedan seguirte amando y gozando muchos años agradándote a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Ahí va una cascada de bendición para ustedes. Feliz cumpleaños. ¿Dónde está la persona que está lisiada? Te alabamos y te bendecimos, Dios creador de todas las cosas. Por el principio creaste al hombre y a la mujer para que formara una unidad de vida y de amor. También te damos gracias porque te dignaste bendecir la unión familiar de Rafael y Julia, y Miriam y Juan, que están celebrando su aniversario, para que fueran imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Tú que los has mantenido unidos en el amor, en sus penas y alegrías, míralos hoy con benevolencia, renueva constantemente su alianza nupcial, acrecienta su amor, fortalece su vínculo de paz, para que junto con esta, con sus hijos, gocen siempre de tu bendición, por Jesucristo nuestro Señor. Gisela y Juan Pablo, los unimos a ellos de esta oración, y que el Señor les bendiga, lo que Dios ha unido, que no separe el hombre, sus manos. Y ahora el novio puede dar un piquito a la novia.
nos ponemos de pie. Antes de recibir la bendición, nos despedimos unos a otros hasta la próxima semana. Dios mediante, que Dios les bendiga. Ahora inclinen sus frentes para recibir la bendición. Celebre la bendición pascual. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Amén. Que ustedes por la fe han recibido en el bautismo merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en perfecta paz. Demos gracias a Dios. Felices Pascuas, feliz Día de la Misericordia. ¿Cómo? Ah. Ana Hernández. Ah. Ave María, Ave, Ave, Ave María. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo, sangre hemos recibido. Volvemos a la vida entusiasmados. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, que bien se bien en tu casa, en Cristo siempre unidos tus hermanos. Señor, que sea el último del cielo que ya hemos comenzado. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Gracias, Señor. Bien, bien, bien.
Yeah, it's this one over here. Purple.